Este partido es importantísimo porque los dos están a un paso de acceder a la final de la Eurocopa de la UEFA. ¡Qué ganas de que empiecen las semis de la Euro! Saludos a todos desde el PVP Stadium de Torru, la casa del temible Borussia. En la cabina de comentaristas, como siempre, Román y DJ Mario. Hoy les traemos este apasionante partido de semifinales. Es un partido en el que ambos saldrán a darlo todo para llevarse la victoria. Noto muchísimo nerviosismo entre ambas selecciones, que están acariciando con la yema de los dedos la final de la Eurocopa. No quiero gafarlo, pero es que se ve que vamos a tener un partido de los que no se olvidan. Y Mbappé aterrará a los rivales en el último tercio. ¡Un remate precioso que se marcha alto! Vamos con la alineación de Bélgica. Castells es el elegido para ocupar la portería. Sale también Tielemans, portera de Ruiz. El imponente Romelu Lukaku intentará poner los goles. Mbappé. La juega de Pelé. Se avecina un saque desde la esquina tras ese rechace. Corner que busca remate. Despeje providencial. Romelu Lukaku. Lucha por el balón. En el momento justo.
pelota está en poder del rival ahora. Se va la ocasión. Terreno abierto para la galopada y puede haber peligro. Deans. La selección belga avanza con el balón. Saliba aleja el balón de la zona de peligro. Mbappé. Defienden con ahínco. Castaño. Intentan deshacer el empate con mucha tranquilidad. Retiro lo dicho. Qué buena pinta tenía, pero termina aquí la jugada. Ahí está De Bruyne. En Navidad, ¿o qué pasa aquí? Vaya regalo a su rival. Hay espacio si se viene la contra. La deja atrás. De nuevo el gol, primero el pase atrás que ha roto a la defensa y ya después el gol estaba cantado. No sé cómo la defensa le ha dejado rematar desde tan cerca. La pone en marcha Bélgica, que ahora pierde por un gol. Ya está ahí. Páez. Segundos de tiempo extra. Se acaba el primero de los dos asaltos de este partido y nos vamos al intermedio. Cuando suene el pitido inicial, dará comienzo esta segunda mitad. Ese pase recorre muchos metros. Intercepta el pase y recupera la posesión. Tira la diagonal hacia el centro. Pero corta la jugada, la pelota cambia de equipo. El equipo avanza y el contragolpe puede ser prometedor. Pero de todo, no me sorprendería si lo molestara. Entiende que eso es tarjeta amarilla. Esa entrada ha estado fuera de lugar. Que termina con el balón fuera. El juego está parado, va a haber un cambio. Jan Vertonghen. Presionan ahí. Yuri Tielemans. Poca precisión en el pase. Mueven la bola
se la queda. Media hora más y cerramos la segunda mitad. Saliendo fuera tras el desvío. Bélgica gana la posesión. Esférico para Lukaku. Esta es una ocasión clara. ¡Gol! No falla, portería vacía. Y aquí tenemos la repetición del gol, pero vamos a ver, portero, ¿dónde ibas? Con la portería vacía, solo tenían que empujar ya la pelota. Se reanuda el partido con este 1-1. Bradley Parkola. Salva. Upamecano recibe. Dembélé. Mala entrega de Dembélé. Falta un cuarto de hora para el final del segundo tiempo. Bélgica intenta el ataque. Mucho ojo. Ahí está De Bruyne. Se ha jugado el todo por el todo. Ojo que Dembélé tiene espacio. A ver si consigue materializar esto. Semifinal, y este gol va a cambiar mucho lo que veremos a partir de ahora. Volvemos a ver el gol, el contraataque que ha sido de libro, han sido disparados hacia el campo rival. Ahí se ve cómo revienta el balón y lo manda al fondo de la red sin ninguna compasión. ¡Qué golazo! Momento para adelantarse, a ver cómo responden a eso ahora con el poco tiempo que queda. Vertonghen está buscando la forma de dejar esto en tablas. Pues tenía muy buena pinta, pero pierde la posesión del balón. Pero la pérdida ha evitado que la jugada llegara a mayores. Balón para Lukaku. En vez de replegarse, han defendido desde arriba. Recibe Carrasco. A esto le llamo yo una defensa de libro. El juego continúa a pesar de la falta. Aparece ahí Mbappé. ¡Mbappé! Buen despeje, con seguridad. Castaño.
Senda recibe. He visto bien. Sí, dos minutos. Le ha leído las intenciones. Semifinales son siempre muy intensos y los nervios están a flor de piel, como ha demostrado este encuentro. Todo ha estado muy igualado, pero el pase a la final se ha acabado decidiendo con un solo gol de diferencia. Si hay alguien que ha sido determinante para el equipo en el partido de hoy es Kylian Mbappé. Y aquí el autor del gol de la victoria es un jugador que puede desequilibrar un partido, una sola jugada, y hoy lo ha demostrado.